Bueno, hace mucho frío, mucho viento, los cachetes se te congelan todo mal. Buen día, viajeros y paseanderos de la Argentina y el mundo. Una vez más, Vargas se fue. Hoy nos encontramos en la ciudad de Tandil. Visitamos la Piedra Movediza. En el cerro La Movediza. La piedra movediza de Tandil fue una roca de granito de unas 300 toneladas que se localizaba en la ciudad bonaerense de Tandil, Argentina. Tuvo la particularidad de que logró mantenerse en equilibrio al borde de un cerro hasta su caída definitiva el jueves 29 de febrero de 1912, entre las 5 y las 6 de la tarde. Su caída pudo haber sido un acto de vandalismo o producto de las vibraciones provocadas por las explosiones en las canteras cercanas. El hecho ocurrió sin testigos directos de ese derrumbamiento. Hoy en día, la piedra original se encuentra en la base del cerro, partida en tres grandes pedazos. Desde el año 2007, existe una réplica ubicada en el mismo lugar, que es el mayor símbolo de la ciudad de Tandil. El predio se denomina Parque Lítico La Movediza. Desde el año 1882, la piedra movediza es propiedad de la Municipalidad de Tandil, debido a que su dueño, don Ramón Santamarina, la donó junto con el terreno adyacente para disfrute del pueblo. El 17 de mayo de 2007 fue inaugurada una réplica de la piedra movediza en el lugar donde se encontraba la original, inaugurándose asimismo el Parque Lítico de la Piedra Movediza de Tandil. Con la presencia de los presidentes de la Nación Argentina, Néstor Kirchner y su esposa, junto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, y el intendente del municipio de Tandil, Miguel Ángel Lungui. La réplica fue colocada a las 7:55 del 13 de mayo en el exacto punto de apoyo donde se mantuvo por siglos en un equilibrio inestable la original hasta el fatídico 29 de febrero de 1912. Esta réplica fue terminada luego de meses de trabajo en el Parque Industrial de Tandil, en donde trabajaron en conjunto con la UNICEN, la Universidad del Centro de la ciudad de Olavarría, en ITP Argentina, una empresa quilmeña. En un gigante operativo de seguridad, el 12 de mayo, la piedra fue trasladada desde el Parque Industrial de Tandil hasta el cerro, donde cientos de vecinos desplegaron banderas y se emocionaron a su paso. Bueno, estamos yendo a la movediza, en el cerro Movediza, en Tandil. La verdad que cuando se cayó la piedra y se les ocurrió reconstruirla, ¿por qué fueron tan hijos de puta de no hacerla más abajo? Si la hicieron de nuevo, explícame vos. Si hiciste una piedra de mierda de nuevo, ¿por qué la volviste a hacer así de alto? Boludo. Es allá, a la loma del orto, para arriba. Esperen que les muestro. Allá. No sé ni dónde está mi mano, pero para allá arriba está. Ay, Dios, los escaloncitos, la muerte, ¿eh? Y recién empiezo. Mi edad ya no da para esto. Más de 2 horas y media demoró el emotivo viaje de la réplica montada sobre el tráiler de un camión y cubierta por completo. En el trayecto, personal de la Usina Popular y Municipal de Tandil y de empresas Edgardo Vázquez a cargo del traslado debieron levantar cada uno de los cables de luz que se interponían. Bueno, contada ya su historia, les paso a contar que para subir a la movediza hay que tener un estado medio. Yo fui, había estado manejando varias horas y venía de Ayacucho a Tandil, y en Tandil a la mañanita temprano empezamos a hacer esa subida apenas me bajé del auto. Les digo que ya venía mal dormido, hacía 2 días y estaba bastante cansado. Les cuento, es una subida empinada.
¿sí? Son muchos escalones, hay que estar medianamente en estado porque los escalones son, no están a nivel, sino que están hechos sobre la piedra y son bastante complicaditos para ir subiendo. Y hay ciertas edades en las cuales uno tiene que estar medianamente en estado físico para poder hacerlo. Pero se puede subir. Yo soy una persona de 47 años y la he podido subir. Estoy con un sobrepeso bastante fuera de lo común. Y bueno, desearía no estarlo. Pero al margen de eso, se puede subir, se puede subir. No es complicado. Pero bueno, si vas en época de octubre, noviembre, todavía no llega la primavera, es bastante fresco arriba y hay que ir un poquito abrigado. Bueno, la verdad es que voy a tirar data inexacta, totalmente inexacta. La cosa es así: la piedra movediza no es la piedra original, sino que está reconstruida. Sí, no me acuerdo si era en 1912, después lo voy a aclarar, 1912 o 1916, no me acuerdo muy bien. La reconstruyeron, sí, y la hicieron en el mismo lugar donde estaba la piedra movediza antes. El problema está en que, la verdad, si se cayó de cierta altura, ¿por qué la reconstruiste tan alto? ¿Vos no sabés la caminata que es subirte las escaleritas de esas que están allá atrás? ¡Oh, papá! Nosotros hicimos un parate en una piedrota gigante que hay acá para poder recomponer las piernitas porque te temblequean después de un rato. Y más si estás madrugando, ¿sí? Con sueño y mucha fieca. Por Dios, llévenselo más lejos. Mirá que estoy a 1 kilómetro del niño y lo escucho, ¿no? Llorando allá abajo. Claro, acá caminás llano, 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 llano y te ahorras 20 escalones. Te ahorras 20 escalones, mono. Son 20 escalones, son 20 sentadillas más o menos que te hiciste. ¿Entendés? No, hay que usar el cerebro cuando uno está viejo ya. Mirá, contá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18. 20 escalones me esquivé. Me ahorré. Sí, son altos. Y uno con las patas cortas. Acá se complicó acá, papito, ni en pedo. Hacelo ahora porque a los 55 ya no vuelvo, a los 55 no vuelvo. Fua, qué tirón, papá. Suf, un montón nos falta. André, y Pato está por allá atrás de la piedra. No, ni en pedo. Me falta un huevo, boludo. Ah, ahí estamos llegando. Ya falta nada. Ah.
Bueno. La movediza. Mucho viento, los cachetes se te congelan todo mal, así que desde la piedra movediza atrás mío nos estamos yendo, nos vamos para otro lado, así que nos vemos dentro de un rato o nos vemos abajo y les muestro algo más. Buenísimo, hermoso el paisaje, lástima que hace mucho frío. Está todavía nublado, recién está saliendo el sol así re lánguido. Hace mucho frío, corre mucho viento arriba. Está hermoso el paisaje, les digo que vale la pena por el paisaje. No sé si por la piedra, porque la piedra es una construcción hueca, de cemento. No sé si es algo que te llama la atención. Tal vez si hubiese sido la original, sí te llamaría la atención porque te das cuenta de que no es la original. Pero está buena la experiencia de subir. Es un poquito matador. Si estás acostumbrado a hacer trekking seguido, a hacer subida en montaña, no pasa nada. Es una pelotudez. Pero yo vengo de dormir mal. Tengo un ataque de alergias hermoso. Tengo retapada la nariz. Y tengo mucho frío. Pero es media o más abajo de media. Pero está buena. Está buena la caminata, está buena la experiencia, está bueno arriba. Eso sí, vengan temprano, porque nosotros son las 10 y media de la mañana y está hasta las manos allá arriba. Entonces no podés sacar fotos cómodo, no podés caminar cómodo. Y como hay mucha gente, a veces te vas para el bordecito y si sufrís de vértigo, medio que la vas a pasar mal. Y no te vas a sentir cómodo en el lugar. Pero bueno, está bueno. Subís a la montaña. ¿Sí? Y después tenés un lugar acá a media altura para hacer contemplación
y mirar todo el paisaje. Está muy bueno, muy bueno. Es más, no nos dimos cuenta que por allá, por el otro lado, hay una bajada. Mirá, la veo desde acá. Por ahí atrás hay una bajada. No, no bajamos por ahí, bajamos por la misma que subimos. ¿Ves? Ahí está la otra bajada, la cual no nos dimos cuenta de bajar por ahí. Otra escalera que tendríamos que haber descendido por ahí, pero bueno. Otra subida matadora. Esta vez nos vamos al cerro El Centinela y vamos a hacer la... Uy, no me hace caso. Vamos a hacer la aerosilla. Ahora sí me hace caso. Ahí va André, Patri, y nos vamos a la aerosilla. Bueno chicos, no voy a filmar más porque estoy cagado.